Hola a todos, nuevo tutorial de Adobe After Effects. El video que vamos a estar creando hoy, muy corto, va a ser conocer la función de crear textos en 3D y también objetos en 3D utilizando el plugin de Boris Continuum de objetos 3D, que es un plugin que nos permite crear objetos como estos, texto con un pseudo 3D y objetos también con una falsa percepción de 3D, enteramente dentro de After, sin necesidad de, como hicimos en un tutorial anterior, crear nuestro texto y nuestro logo en un programa de 3D. En el caso nuestro fue en Cinema 4D. Aquí vamos a hacerlo enteramente dentro de After, utilizando el plugin de Boris. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a llamarla texto extruido. Vamos a utilizar el preset de Paluna Widescreen con 20 segundos de duración. Ok. Luego vamos a necesitar una nueva capa sólida donde agregar nuestro efecto. Vamos a hacerla color amarillo. Y vamos a aplicar, en este caso, cuando buscamos dentro del panel de efectos, BCC, va a estar según la versión que tengan, en este caso es el 7, puede ser el 6 o el 5. Y dentro de la opción de objetos 3D de BCC, vamos a utilizar BCC Extruded Text. Vamos a arrastrarlo a nuestra capa sólida e inmediatamente nos va a abrir el editor de texto para que podamos crear nuestro texto. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a tipear Boris Continuum texto extruido. Vamos a ver las distintas opciones que tenemos. Igual que en cualquier editor de texto, podemos cambiarle todo lo que querramos, podemos justificarlo al centro, justificarlo hacia la derecha, justificado completo. Vamos a utilizar centrado. Podemos utilizar tanto negrita como cambiar la tipografía, como utilizar itálica, subrayado. De nuevo, distintas tipografías. Podemos ajustar el kerning. La distancia entre las letras, etc. Todos los cambios que podemos hacer dentro de un editor de texto común, podemos hacerlo dentro de Boris. Vamos a aplicar los cambios y vamos a obtener nuestro texto extruido en 3D. Dentro de las opciones que tenemos, tenemos presets que podemos utilizar. Un naranja curvado, texto en un círculo, texto que se va a ir animando, como ahí ven. Desenrollándose. Vamos a utilizar este preset. Distintas opciones de estilo del material extruido. Podemos utilizar este efecto de plástico azul, metal cromado, piedra, madera. Vamos a utilizar metal. Vamos a utilizar azul plástico. Luego tenemos distintas opciones de extrusión. Qué tan profundo vamos a hacer la extrusión. Menos o más.
Podemos hacerlo que sean cóncavas o convexas, distintos presets para el estado del bevel o de los bordes. Vamos a dejar esta opción. Podemos grabar un preset si queremos. Las otras opciones que tenemos es el material. Podemos elegir igual que en lo anterior, madera, piedra, metal. Podemos cambiar la diferencia luz ambiente y distintas opciones. Vamos a ver cómo está creado el efecto 3D. Si vamos dentro de la opción transformaciones, vamos a ver dentro de las opciones de rotación X, Y, Z. Si lo rotamos, vemos cómo nuestro texto tiene una apariencia de 3D. Podemos rotarlo de distintas maneras. Vamos a animarlo. Voy a resetear las opciones y vamos a crear una ligera animación, además de que se desenrolle. Vamos también a rotarlo en el eje Y. Vamos a crear un fotograma clave. Vamos a avanzar 5 segundos y rotarlo que quede de espaldas a nosotros. Vamos a crear una vista previa. Y vemos cómo simplemente y enteramente dentro de After hemos creado un texto con profundidad, con un efecto de 3 dimensiones. Algo que no podríamos hacer sin este plugin de Boris dentro de After, que es un programa enteramente 2D. Bien, vamos a pasar al segunda opción que tenemos, que es como extruir un objeto. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a llamarla logo 3D. Los mismos seteos. Igualmente necesitamos crear una nueva capa sólida. Vamos a hacerla magenta. Ok. Y en este caso, la opción que vamos a utilizar es BCC Extruded EPS. Lo que nos va a pedir es un archivo EPS. En este caso es un logo. Vamos a abrirlo dentro de Illustrator. Los cambios vamos a tener que hacerlos dentro de Illustrator. Ajustar el tamaño, el color y las distintas opciones vamos a tener que hacerlo enteramente dentro de Illustrator. Y si tenemos que guardarlo, lo vamos a hacer con formato de Illustrator. Y la opción que vamos a elegir es Illustrator 8. Ok. Esto nos va a eliminar cualquier posible error de compatibilidad entre After y Illustrator. Vamos a aplicar el efecto de BCC Extruded EPS. Una vez que lo aplicamos, nos sale el cuadro de diálogo para abrir el archivo EPS. En este caso es el logo que habíamos grabado desde Illustrator. Vamos a abrirlo y, como ven, inmediatamente nos convierte el logo en un logo en 3 dimensiones. También tenemos distintas opciones. Cuando utilizamos cualquiera de estas
opciones nos va a eliminar el color original del logo. En este caso vamos a dejarlo como está. Todos los cambios que en este caso necesitemos hacerlo lo haríamos dentro de Illustrator y no dentro de las opciones del Boris, como si necesitamos hacerlo cuando tenemos texto. Lo único que sí podemos cambiar en el caso de un logo sería qué tan profundo queremos que sea la extrusión del objeto y el tipo de estilo del bevel, si es derecho, convexo, cóncavo. Vamos a utilizar la opción cóncavo en este caso. Y luego cualquier tipo de animación que queramos hacer dentro de transformación, al igual que el texto, tenemos las distintas opciones. En este caso vamos a animarlo también. Y vamos a agregarle una luz. Además, vamos a ir a Layer New, Light. Vamos a crearla ligeramente azulada. Ok. Vamos a crear dos vistas. Vista superior. Seleccionemos la luz. Vamos a ponerla más cerca para crear una especie de sombra en los bordes. Vamos a dejarlo ahí. Volvamos a una vista. Y vamos a animar el movimiento del logo. Vamos a utilizar bien, vamos a animar primero la posición en Z. Vamos a traerlo en este punto antes de aparecer. Vamos a crear un fotograma clave. Vamos a ir hasta los 6 segundos. Y vamos a colocarlo en su posición final. Más o menos en ese punto. Y vamos a volver atrás y animar también la rotación. Vamos a hacer clic en el fotograma clave. Avanzamos hasta el frame final. Y vamos a girarlo. Hasta esa posición. Ok. Vamos a crear una vista previa. Y vamos a ver nuestro logo en 3D animado también y extruido enteramente dentro de After Effects. Si bien las posibilidades que tenemos en cuanto a textura, animación y movimiento no son las mismas que podríamos lograr de utilizar un programa verdaderamente 3D, es una manera muy rápida y fácil de crear tanto texto como objetos con una perspectiva de 3 dimensiones utilizando solamente After. Ahí está nuestro logo entrando a la luz. Y acomodándose en su posición final. Bien, volvemos a ver una vez más nuestra animación completa. Y eso es lo que podemos hacer con Boris y las opciones de Boris 3D dentro de After. Nos vemos la próxima.